Bye.
buen día, buen día. Yeah.
Olvídate de la cámara. De la mejor manera, gracias a todos los que están presentes, que nos están acompañando acá en el despacho de los toros de Guayua y Pumatambo. Gracias. Ganadería de la familia Najarro Guayua. Ganadería de la familia Najarro Guayua. Gracias. ¡Ay, está!
Thank you.
río, la familia Mendívil. Sigue llegando más donaciones. También hace un momento vino mi compadre Bonifacio de Huelva. Yo creo que también ella viene. Se hace llamado al señor Bonifacio Vargas. En el de vino, como la mesa estaba lleno, se fue y también viene. Un llamado muy importante, muy especial a mi compadre Bonifacio Inmaculada Huelva. Ellos también dijo, si la gente colabora, también puedo colaborar yo. Y se están sumando, compita. Así es, compita, así es, muchas gracias. Esa es la alegría, por una parte, que se suman a la construcción de la iglesia. Pero igual, familia, estamos esperando a los Cargontes para el año 2024, de repente. Ahí está la familia de Huelva. Alguien ya está de repente con la familia. Huelva. Parla na kuchkan kichi de repente happy chai gusto ya kuchai gusto un spy kichi familia de la iglesia. A ver, anda pa kuy kuchi ya kai kuchi ya chai kiko. Gracias familia. Acá viene otra colaboración de mi compadre Bonifacio de Huelva, Bonifacio Vargas. Gracias, gracias familia de Inmaculada Huelva. Así es, don Bonifacio Vargas Carrasco. Un gran carnavalero, compositor de la comunidad de Huelva, también se hace presente acá con la donación de nuestra iglesia. Muchas gracias. 4 bolsas de cemento para nuestro... Muchas gracias. Bonifacio Vargas Carrasco. Compadres, también hay una donación que no han mencionado. De acá nuestro hermano Paulina Escriba Ochoa, no han mencionado. Por favor, secretaria. Paulina. También agradecemos a una donante más. A nombre de Paulina Escriba Ochoa, ¿no? Se hace presente con 50 soles. Muchas gracias, hermano. Está en lista. Gracias, muchas gracias, familia. Muchas gracias. Paulina Escriba Ochoa. Muchas gracias. Acá viene el familiar. No, va a ser presente a nombre de la señora Paulina Escriba Ochoa. Muchas gracias a mis hermanos de Inmaculada Huelva. Yo siempre dije, Huelva con PH es uno solo, hermano. Y Huelva dijo, estoy acá. El autor del carnavalero Bonifacio, mi compita, mi hermano del alma. Gracias, hermano. Gracias, papi. Gracias, hermano. Gracias, Boni, mi compadre. Sigue llegando más donantes. Seguimos acá el cuaderno. Gracias. Ya está en la última hoja, el cuaderno está lleno. Agradecemos a la prima Maruja Rivera Torres, su esposo. No, también lleno allá de Atahuaylas. Claro, él viene de Atahuaylas, chicheros. Se hace presente también igual con la donación de 100 soles. A la familia Rivera Torres Maruja, nuestro actual cargón de mayordomo del año 2023, también se suma a la construcción de nuestra iglesia de San Cristóbal de Cuyachi. Sigue llegando donaciones. Ok, mira, hermano. También otra niña se suma con su donación. Dice que va a pedir propina a su papá. 20 soles, 20 solecitos para que se compre acá su maldito de mote, pero ella prefirió donar para la iglesia. Se hace propina con 20 soles a Andrea Lizana Mendívil. Gracias. Muchas gracias, hermanos pechinos. A nuestros hermanos de diferentes lugares, gracias, hermanos. Y sigue llegando también más donaciones. También de igual manera invocamos también para nuestro cargo para el próximo año 2024. Todavía no tenemos mayordomo ni obligado, nos faltan muchos cargos. Y hacemos un llamado a nuestros hermanos para que se asuman para ese compromiso de nuestro cargo
cumplir como me dormía obligado. ¿Cómo, compita? Así es, compita, estamos acá. Pues ya nuestra secretaria creo que se ha cansado de tanto anotar. Muchos donantes a la iglesia. Le agradecemos también igual a la tía Victoria Mendívil, ¿no? Por la donación de 100 soles, ¿no? También la familia Mendívil se sigue sumando para la construcción de nuestra iglesia. Muchas gracias, tía Victoria. También tenemos a nuestro tío Lauro del pueblo de Contay. Nuestro tío Lauro nos ha dado nieto de Piachi. Y él también dijo, no puedo quedarme sin colaborar. Estoy acá. Y está presente acá. Gracias, tío Lauro. Muchas gracias, le felicitamos. Compita. Muchas gracias también a la familia de Guayua, la señora Marta. También está con su donación. La señora Marta Martínez también viene con su donación, a su esposo Cipriano Rojas. Con todos vos en cemento. Muchas gracias, tía. Gracias, simple. Ok, tenemos más donaciones. Acá tenemos más donaciones de nuestra mayordoma actual. Compita, al escenario, por favor. Compa, tenemos más donaciones. Más donantes. Presente con 10 bolsas de cemento para poder iniciar la construcción de las torres de nuestra iglesia. Muchas gracias, familia. Gracias, compa. Siguen llegando más donaciones. Ay, ay, ay. Sí, también hacemos un llamado a las personas que desean participar para el próximo año. Todavía no tenemos cargantes mayordomo ni obligado. Y le invocamos a todas las personas de la comunidad de Puyachi. A ver, acá también nuevamente otra niña se va sumando. Otra niña se va sumando con su importante donativo. Nos referimos a Valery Rojas Rojas. A una niña también que acaba de pedir propina a su papi. Thank you.